casos. Estamos hablando de Pedro Castillo, que tanto él como su abogado, Eduardo Pachas, han reclamado hoy los malos tratos que recibe. Dice Pedro Castillo que ni siquiera tiene acceso a la luz solar. O sea, es siempre de no. No hay que hacer mofa de una persona privada de su libertad, pero la verdad es que todavía está fresca en nuestra memoria la magnitud de las tropelías que este sujeto cometió contra nuestro país. Y la verdad es que, no sé si a ustedes, pero a mí, sus palabras y sus lamentos no me conmueven en absoluto. Gracias. Primero, para ratificar lo dicho por mi defensa, y luego por saludar también a todos de esta sala virtual. Señora jueza, hoy me doy cuenta de que tanto la Procuraduría como el Ministerio Público se han convertido en operadores políticos de este sistema. Operadores políticos para mantener no solamente lo que dice el país, sino lo que dice cualquier ciudadano, lo que le dice el día de hoy, para tener el día de hoy una fiscal, como lo dicen los titulares del día de hoy mismo, donde hacen sus narrativas, y me gustaría que con ese mismo tenor, con ese mismo peso de la Procuraduría, hablen una sola palabra defendiendo a estas víctimas, a estas familias de estos 70 muertos en ese derecho a las manifestaciones por libertad, por justicia. Debo ratificar, señora juez, de que el 7 de diciembre no solamente fui amenazada, no solamente he sido apuntado con metralleta. ¿Por qué no quieren que se visualicen los hechos? ¿Por qué no quieren que se den las evidencias? Me imagino que usted también tiene familia, señora juez. Y tener a una niña a su mano y que un par de policías le apunten por la ventana del carro. ¿Eso qué cosa es? Dígame si eso es un buen trato. Dígame si eso no es una tortura. Dígame si eso no es un trato psicológico para acabar con su familia y traerla a un penal donde hasta el día de hoy no tengo acceso ni siquiera a la luz solar. Un minuto. Dígame, señora juez, si no tengo ahora, y encima de eso hay una situación de mordaza, ¿no? Que su defensa está diciendo lo mismo, que no pueda volver a repetir, a decir, he sido vacado inconstitucionalmente. No he cometido ningún acto de flagrancia, como si se estuviera comiendo un gobierno de facto que se va a pasearse luego, menos de rescatar a los heridos y a las personas que están en otro país abandonados. Señora juez, estoy seguro de que su despacho va a pasar por una situación de análisis y que el Perú la está viendo y lo va a reconocer. Yo voy a seguir luchando hasta donde la justicia alcance. Yo sé que tiene que haber un juez o una juez con valentía, con coraje en el Perú, que le dé la razón a quien la tiene y no se haga meros juzgamientos y se arme todo un aparato diciendo de que Castillo ha cometido estos delitos. El procurador salía de este trato para decir también de que a mí se me tiene, estoy preso por otras cosas, estoy detenido por otras cosas. Igual, han cometido muchísimos casos para decir de que he cometido actos de corrupción. Nunca he cometido un acto de corrupción. Y nunca está sometido a cosas de lujos y de otras cosas que le hagan daño al país. Yo rechazo rotundamente ser parte o liderar organizaciones criminales como si lo hay. Porque si estuviera de cuello blanco, también tendría de mi lado la Procuraduría y la Fiscalía. Pero no es así. Gracias, señora jueza, por darme la oportunidad. Y espero de que usted tome las cosas en bien, tal como la justicia amerita ser un ciudadano. Muchas gracias. Muy bien. Habiendo escuchado al procesado Castillo Terrones, damos por concluido el debate. O si es realmente la responsable de los cargos más graves del caso Marca Group. Pero eso viene más adelante. Vamos a ir ahora con otro reo que en este momento se ha quejado de haber sido objeto de torturas y maltratos. Estamos hablando de Pedro Castillo, que tanto él como su abogado, Eduardo Pachas, han reclamado hoy los malos tratos que recibe. Dice Pedro Castillo que ni siquiera tiene acceso a la luz solar. O sea, es siempre de noche en Barbadillo. No hay que hacer mofa de una persona privada de su libertad, pero la verdad es que
Todavía está fresca en nuestra memoria la magnitud de las tropelías que este sujeto cometió contra nuestro país. Y la verdad es que, no sé si a ustedes, pero a mí, sus palabras y sus lamentos no me conmueven en absoluto. Bueno, pero yo recuerdo un informe periodístico que daba cuenta de Pedro Castillo y sus labores en el campo, inclusive en este espacio que todavía al que tiene acceso y por supuesto que recibe la luz del sol, don Juan. Bueno, en la prisión en la que está él, que es un condominio que si nos atuviéramos a un progreso de la justicia, podríamos decir que debiera tener un mayor desarrollo, ¿no? Un condominio de mayor amplitud, porque estaríamos imaginando que a ese condominio vayan a ir más dignatarios de los que ahora están ahí, que son solamente tres, ¿no? El señor Fujimori, el señor Toledo y el señor Castillo. Pero es un condominio cómodo, o sea, ahí no solamente le entra la luz del sol, toda la luz del sol, y tiene quehaceres de agricultura y muchas cosas. Lo que pasa es que él tiene un mensaje. Él tiene un mensaje para este tipo de intervenciones, mensajes construidos y probablemente aprendidos de memoria o está con una lectura al estilo teleprompter delante de sí. Pero son mensajes de victimización que yo lo pongo en el contexto que puse el mensaje de Cerrón, que obedece a esa pérdida de autoridad judicial y fiscal. O sea, ahí tiene que haber un procurador y tenemos que tener un fiscal con mayor autoridad para que el señor Castillo no esté permanentemente en este afán de difundir mensajes de victimización que casi son una propaganda política. Bueno, correspondería al INPE en todo caso responder. En esa línea... No sé si técnicamente qué es lo que correspondería. No, la persona tiene libertad de expresión para poder decir lo que le parezca, ¿no? Pero uno lo que ve acá es que él está hablando en música de derecho internacional humanitario, porque está trabajando su caso para los tribunales foráneos y para la historia que se vende en la prensa extranjera y en comunidades de fuera, ¿no? Por eso que habla de que está preso, tortura de niños, captura, no juzgamiento. Son una serie de frases que tienen contenido dentro de lo que es el derecho internacional humanitario y evidentemente él refuerza su narrativa. Y cada una de sus declaraciones, mira cómo ha evolucionado de una persona que estaba muy deprimido, que no quería hablar, a una persona articulada que viene a utilizar las audiencias como una palestra política. Uh-huh. Allí lo que tocaría es de que el juez restrinja las respuestas a las preguntas que le está haciendo, que el juez conduzca de una manera apropiada el interrogatorio y la realización del mismo, porque está utilizando el espacio para arengas. Uh-huh. Y para desacreditar la propia justicia peruana, ¿no? Acá hay un elemento muy peligroso, porque Delia, yo concuerdo con Delia en el sentido de que él tiene la libertad de manifestarse como quiera, pero él está en su mensaje construyendo una victimización como prisionero, ¿no? O sea, que está prácticamente sufriendo una carcelería como la acusación de Polay, ¿no? Uh-huh. Polay termina en la Corte Interamericana planteando una cuestión de estado de carcelería, ¿no? Reñido con los derechos humanos. A eso está jugando Castillo. Así es. Está jugando a eso. No hay que perder de vista que